parecieron eh, estos títeres, esta muestra de este arte que siempre tenemos aquí en Dejes TV, en Dejes eh, Títeres. Y bueno, vamos a seguir con el arte, porque ya nos comentaban en el chat, eh, para los chicos es muy importante desarrollar todas sus habilidades, las habilidades deportivas, las habilidades artísticas, las habilidades matemáticas, las habilidades de lectura. Y nosotros tenemos un programa para cada una de esas habilidades, para que los maestros pues tengan ideas, se inspiren y desarrollen todas las capacidades que tienen los chicos. Y bueno, una de las grandes capacidades que podemos explotar es el arte. Porque los chicos eh, tienen ahí sentimientos guardados y los podemos sacar a través de estas sensaciones, de estas emociones. Pero también hay que saber cómo y hay que aprender todas estas técnicas. Y bueno, hoy vamos a hablar de pintura. Esta, este exquisito arte que nos deleita tanto y que les gusta tanto a todos los profesores en nuestras escuelas secundarias. Y para eso, como siempre, tenemos a Juan Carlos Berumen, que me acompaña hoy y que es el especialista en, en las cuestiones técnicas del arte. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos, como siempre. Ya, déjenme contarles que hace un ratito que ya no nos acompañaba en el programa, pero... Cuéntanos por qué es, porque no, no fue porque nosotros no quisiéramos, porque ya estábamos esperando este programa, pero cuéntanos a dónde te fuiste. No, pues tuve la oportunidad de irme a Inglaterra y a España y pues me la pasé viendo museos y muchísimas pinturas para tener ideas tanto para mi arte, porque me encanta pintar, que también para tener ideas para comunicarles a todos los muchachos. Claro, ya, ya saben porque eh, ahí vemos el nivel de, de profesionalismo que tenemos aquí con los especialistas, porque ya fue hasta allá, hasta el otro lado de, del mundo, casi, casi, para inspirarse, para tomar todas esas eh, cosas que vemos alrededor del mundo, ¿no? Que, que nos inspira. Claro que sí, no, y está, estaba en un museo y ya tenía pensada esta plática que es de Claude Monet. Y, eh, y había pinturas de él y le estuve tomando fotos, pero no, ya que las vi estaban perdidas. No, se necesita realmente mucha técnica para tomar buenas fotos. Entonces busqué en internet esas fotos. No, encontré nada más una que al ratito la vemos. Ok. Pero este, más que nada quiero comentarles que Monet es mi pintor favorito. De él me podría pasar horas y horas hablando. Es, es un genio, es un genio, la verdad. Y, y para él es de la corriente impresionista que se empezó a gestar a finales del siglo XIX. Y bueno, vamos empezando. El impresionismo, hay quien lo define como un instante de luz. Se dice esto porque en la historia de la pintura, hasta antes de este tiempo, pues se eh, capturaba, por ejemplo, ponían que la Anunciación, ¿no? Entonces ponían a la Virgen ¿no? y al San José y al niño, pero pues es algo que no sucede todos los días, ¿no? <laughs> y ya después era este, retratos de aristócratas que en el caballo... Tampoco son cosas que sucede todo el tiempo. Junto a su trono. Eh. Y que además no era, digamos, realista, ¿no? Porque ahí era como el Photoshop antiguo. Exacto. Como que les arreglaban aquí le, y les ponían luz y le, los enflacaban un poquito, los ponían más derechos y todo. O sea que realmente no reflejaban lo que eran, sino lo que ellos se sentían. Perfectamente, bien dicho. Y ya con el impresionismo era lo que sucedía en ese momento. O, obviamente no era así como la fotografía instantánea, pero era lo que trataban de capturar dando su sentimiento, su impresión del momento. Es muy importante recordar que en 19, mil, perdón, 1839 fue que se inventó la fotografía. Entonces, la fotografía liberó a la pintura de tener que hacer los retratos de la familia, de los castillos, de, o sea. Ya, ya le dio la libertad a los pintores de expresarse. Entonces los impresionistas empezaron a tomar eso y ellos se enfocaron al momento. Entonces ellos empezaron a hacer eh, escenas costumbristas. No precisamente costumbristas, sino, por ejemplo, si es una este cuadro que vamos a ver es un día de campo o que se iban a poner a nadar o estaban leyendo el periódico en la sala... Cosas que, 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 que sí nos podemos topar con eso, ¿no? ¿no? No como antes que tenía que ser todo el set para, para hacer la pintura. Este. Monet nació en 18. Bueno, voy al revés, perdón. Nació en 1840 okay. y murió en 1926. También en esta época de. Aparte de que la fotografía liberó a los artistas, fue una época de muchísimos, pero muchísimos inventos. Se creó el teléfono, se creó el, la luz eléctrica, o sea, el, el foco, que antes eran velas, ya había electricidad, el automóvil de combustión interna, que son las carcachitas, pero bueno, si comparamos las carcachitas con los caballos... No, era un gran adelanto. Sí, o sea, eso de que ya pasara alguien a toda velocidad, como a 40 kilómetros por hora. <laughs> es, no, bueno, era. <laughs> si nunca yo era de llamar la atención. Y ya que fue 1900, tuvimos el avión. Imagínate que el hombre ya pudo volar. Y también tuvimos el radio, que prendías una cajita y oías cosas que sucedían en otro lado. O sea, fueron muchísimos inventos. Que de hecho. En la actualidad hemos como mejorado esos inventos, pero no hemos creado realmente nada nuevo. Se perfeccionan. Sí, porque el celular pues es el teléfono de hace más de un siglo, el avión por rápido que sea pues es el que construyeron hace un siglo. O sea, esa época realmente ha de haber sido maravillosa de, de, de vivir porque eran cosas nuevas y moneda ahí estaba y en su arte lo, lo capturó. Y este, bueno, vamos ahora con Claude, que él nació en 1840 en París. Era hijo de un comerciante, y de ahí se fueron a El Labre, donde creció. Él desde temprana edad pudo dibujar muy bien y todo el mundo decía, tiene talento el muchacho. Y realmente lo tenía. Y él dijo, bueno, pues me voy a dedicar a esto, la familia. No, como un pintor se va a morir de hambre. Pero pues re, afortunadamente para todos nosotros, fue un hombre muy, muy perseverante. Entonces este, dijo, pues yo voy a ser pintor y convenció a los papás y le pagaron. No, no eran muy bollantes, pero pues ahí medio pudieron. Lo mandaron a París a una escuela. Entonces ahí ya empezó a pintar. Y ya empezó a crear cosas muy interesantes y pues llevaba una vida disipada, porque él sí era en, en su juventud el prototipo de los artistas, bohemio, mujer todo, todo, todo. lo que le cuelgan a los artistas. Él sí eh, era. Él sí era. Entonces los papás dijeron: no, pues no vamos a mantener a alguien con una vida disipada. Entonces le quitaron toda todo el dinero que le mandaban, entonces fue pobre, híjole, hasta casi los 40 años, pero siempre estuvo dándole, siempre estuvo dándole. No no pasó penurias, pero a decir basta, pero estaba enamorado del arte y gracias a una persona tan perseverante hoy podemos ver cosas hermosísimas. Bueno, pues empezamos con la primera, ¿Qué? con el primer cuadro por favor. Que este es El almuerzo campestre, que lo hizo entre 1865 y 1866, es óleo sobre lienzo y actualmente está en el Museo de Orsay en París. Aquí empieza a gestarse el impresionismo. El impresionismo más que nada, como, como era la impresión del momento, tenían que ser muy rápido, entonces todo es sugerido. Y aquí los rostros no están sugeridos. O sea, realmente se ve muy bien cada rostro de los personajes. Pero, por ejemplo, la fruta que está hasta adelante es así son pinceladas rápidas. Y el follaje de, de los árboles de atrás también. O sea, no estuvo dibujando hojita por hojita. O sea, fueron manchas de, de verde. Que da la impresión de que son, son árboles Entonces aquí se estaba gestando el, el impresionismo Y bueno, hablando de, de que era muy pobre Cuando hizo este cuadro No tuvo dinero para pagar la renta ni nada Y lo corrieron y el casero se quedó con el cuadro Y lo echó a una bodega Y llena de humedad Y ya que tuvo dinero pudo recuperar el cuadro Pero la humedad lo maltrató entonces, si se fijan del lado izquierdo, se alcanza a ver un vestido. Era de otro personaje que pues, se perdió por la humedad. O sea, ya nada más queda esto del cuadro, que es bastante grande, es de 248, que es dos, casi dos metros y medio de alto por dos metros de, de largo. Y este entonces vaya que sí se perdió una gran parte de. Bueno, nosotros lo vemos quizá en una imagen de este tamaño. Y, y vemos, bueno, no no fue tanto, pero en realidad ya pensándolo en las dimensiones reales es muchísimo en lo que lo que la humedad dañó. Sí, 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 la verdad que sí. Y pasamos al siguiente cuadro, que este se llama Las ranas, no porque haya alguna rana por ahí, sino <laughs> al lugar le llamaban así. Y este es muy muy interesante porque ya es completamente impresionista. Por ejemplo, para hacer el movimiento del agua, uh -huh. son pinceladas, pinceladas muy largas adelante en el azul y son muy cortitas hasta atrás. Entonces eso da la impresión de que estamos viendo algo muy cerca y se difumina lo que está atrás. Aparte era buenísimo dibujante, entonces nos hizo el punto de fuga. Entonces, la parte central del del cuadro donde están los personajes del fondo, es el punto de fuga uh -huh. y el, el, ¿cómo se llama? el muelle va inclinado hacia allá y las, la, la, los botes también, o sea, todo, todo nos apunta hacia ese punto, uh -huh. entonces da la, la impresión de que está lejísimos, o sea, eso es buenísimo. Y los personajes del fondo, ninguno está detallado. O sea, nada más son Son sombras parecen. Pero uno puede ver que van de pantalón, que van de saco y, y uno se puede dar una idea de la moda que se usaba en esa época sin haber detallado nada. O sea, era un genio, la verdad. Era un genio. No, el agua se ve impresionante. Sí. Como el detalle, parece una fotografía. Sí, sí, sí. Y y, y él siguió trabajando y uno de los cuadros, el siguiente, es el, el que ya presentó... ¿Me pones, ¿Me pones el siguiente, por favor? Este que se llama Impresión Sol Naciente. Que este es una pintura muy famosa de él. Sí, sí, sí. Y de hecho este es el cuadro que le dio nombre al movimiento. Resulta que pusieron una exposición. Y un crítico vio lo de Impresión Son Naciente y como, como para burlarse de ellos dijo, ay, los impresionistas. Y ellos dijeron, ay, ya tenemos nombre. O sea, de una burla salió el nombre de ellos. Y este cuadro es, a lo mejor ahora lo vemos y decimos, ah yo lo podría hacer. Pero en aquella época que la pintura tenía que ser muy cuidadosa, representar todo lo que se veía. Nada más con pinceladas muy sueltas dar la impresión del agua, porque nada más son unas rayitas horizontales sí. el agua. El reflejo del sol también son unas este, rayas horizontales. Los, eh, las personas que vienen en el, en el bote también no es más que una mancha, pero uno ve al señor ahí parado, ve la forma del bote, los barcos que están atrás también uno los ve, o sea, y aparte lo que es el impresionismo, uno puede decir que es el, el amanecer, o sea, por los colores que le sí, puso. Claro. Porque déjame contarte también que Monet tenía unos ojos, así como hay, como la película del perfume, de que olía a lo que no este hombre, Monet podía ver colores que nadie más veía. Y los plasmaba. Pues tenía una sensibilidad, ¿no? Muy evidente. Sí, sí, definitivamente. Y, y ya, digamos, ya era impresión Con este cuadro oficialmente ya existía, el, ya, ya era el impresionismo. Y ya todo lo que hizo Monet siempre fue impresionista. Bueno, él, él digamos, creó como el concepto, ¿no? Como la idea de cómo era la técnica. De, del impresionismo. Sí, 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 sí. Junto con todos sus amigos, sí, claro. ¿no? Porque imagínate, se llevaba con Renoir, con Cézanne, o sea, ha sido increíble estar en una de sus tertulias. Claro. Bueno, ya usé una palabra antigua, en una de sus reuniones. <laughs> no, no, creo que sí nos damos la idea de que. Y que seguramente ellos, eh, cuando se juntaban, cuando se ponían a platicar, yo me imagino, no nada más hablaban del impresionismo, ¿no? Hablaban de todo lo que estaba pasando, de todos los inventos, de todas las cosas que estaban cambiando en el mundo y cómo ellos lo sentían en su personalidad, en, en la sociedad. Yo creo que sí. Y aparte de cómo, si ya vendiste, no vendiste, cómo te ha ido. <laughs> claro. Porque eso entre pintores es súper típico. Estamos, ay, ¿cómo te ha ido? ¿Has vendido? ¿Cómo? ¿Ya hiciste alguna exposición? O sea. Siempre tenemos que caer en eso. Informándose de unos a otros. Sí. Bueno, después sigue el siguiente cuadro que... Ay, se ve bien, qué bueno. Porque pensé que se iba a pixelear. Este, se llama Camille y Jean en la Colima. Camille es la esposa de Monet y Jean es el hijo. Este me encanta porque, a diferencia del, de, del Día de Campo, Aquí ya nada más es súper sugerido el uh -huh. rostro. No entra en ningún detalle, pero uno se da cuenta de la expresión que tiene, de la tranquilidad, de cómo están disfrutando el momento, sin, sin haber entrado en ningún detalle. Y, por ejemplo, está soplando el viento y, y uno se da cuenta en el velo que tiene la mujer en, 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 el, en la cabeza, bueno, en el rostro, Ajá. está movido y la ropa de la mujer está movida. Entonces uno se da cuenta que está soplando el viento, que, que eso es padrísimo. Y bueno, las nubes son manchones, o sea, son manchones blancos, súper armoniosos obviamente, y, y, y se ven... Se ve muy equilibrado, lo mismo que el, el, el follaje del frente. Son nada más una serie de manchones hechos con maestría. Claro. Ah, llegan a ser algo. No, parece sencillo, pero es no. Que lo cuando, es que cuando tú nos dices es como soltar el pincel y los manchones uno sobre otro. Pues uno como que lo interpreta, ah, pues es fácil, ¿no? Pero hay que tener una gran maestría para lograr la combinación de colores, las texturas, incluso esta situación, como decías, del punto de fuga, de encontrar sí. el elemento que más va a llamar la atención, que está en primer plano, que está en segundo. ¿Sabes? A mí lo que más me gusta de los impresionistas, desde el otro día que platicamos de ellos, es que uno puede interpretar muchas cosas. Sí, por ejemplo, sí. ya decías aquí, no vemos eh, claramente la expresión, y, pero suponemos que es un día tranquilo, porque por el tipo de, de cielo que él pinta, no es un cielo oscuro, no es un cielo de tormenta. Pero eh, podemos interpretar muchas cosas: que salieron a dar un paseo y de pronto él volteó y dijo, ahí, ahí tiene que estar el momento, o que eh, él pensaba ya dejar un reflejo de su esposa, de su hijo, y entonces los puso ahí como para que modelaran. E incluso podemos pensar qué estaba sintiendo ella en ese momento: si le daba pena, o si ya eh, le gustaba ser modelo por fin de su esposo. O sea, podemos interpretar muchísimas sí, cosas porque sí, sí. no es evidente todo. O sea, nos dejan como muchas cosas a la imaginación. Sí, eso es lo padre. Y, y como pintor hay veces que ves algo y dices, ahí está el cuadro. O sea, ves, por ejemplo, a una señora que está sentada, hace cuenta con una mascada padrísima y él está en una terraza. Y dices, aquí está mi cuadro. O sea, volteas y dices, ahí está el cuadro. Entonces, él, a lo mejor iba caminando con ellos, volteó y dijo, aquí está mi cuadro. Entonces... <laughs> Niños, regrésense. Por favor, colóquense aquí, quédense quietecitos dos horas. <laughs> Muy bien. Ok, pues seguimos con el siguiente. Ok, vamos con el siguiente cuadro. Que es el Parlamento de Londres. Este. Que este también es eh, claramente impresionista. Sí, este... Apenas si logramos identificar las cosas. Sí, es padrísimo, porque el parlamento es donde está el Big Ben. Y este tipo, este edificio es como emblemático de Londres claro. desde hace muchísimo tiempo. Este lo, hizo, que existe, yo creo. este lo hizo en 1904, digo, este cuadro lo hizo en 1904 y ya era emblema de Londres, el Parlamento. Y nada más con la silueta, o sea, no, queda, no cabe duda de que es el Parlamento. Y después Londres. Todos nos los imaginamos con niebla. O sea, definitivamente tiene niebla. Ahora que estuve sí, claro. hubo un día que dije, ¡qué bárbaro! No se veían los, los edificios de enfrente, o sea, de, de lo densa que es la niebla en Londres. Pero imagínate qué técnica debe de tener un pintor para lograr el efecto de la niebla. Sí. Porque no es algo fácil de hacer. No, no, aquí, aquí, Monet. Es un día con, con mucha nube está posiblemente hay niebla sí. y a lo mejor en un segundito en una abertura entre nube y nube salió el sol lo vio y, y dijo ahí aquí está el cuadro <laughs> y nos lo representó pero sabes que es muy impresionante a mí eh, yo logro identificar o lo primero que yo vi fue el agua sí, sí, cómo sí. es que logra los reflejos de, de ese rayo de sol en el agua es impresionante Sí, y déjame contarte que el Támesis es un río muy... pareciera que es sucio. Lo que pasa es que el fondo es muy oscuro, es un café muy oscuro. Entonces nada se refleja. O sea, en todos los cuadros que hay ríos se ve reflejado en el agua lo que está arriba. Claro. En el Támesis no ves nada. O sea, en la noche alcanzas a ver las luces, pero así reflejado no. Entonces, que este hombre haya tenido el, el ojo, el, la, la, la sensibilidad en el ojo, y aparte en el corazón, para captar esos colores, o sea, se necesita. Ay, sí que mucho ojo. Bueno. <laughs> así es. Y mucha habilidad, porque trabajó rapidísimo para, para, para captarlo. Claro. Y este. Y cuando. Uno ve ese cuadro de cerca. Este cuadro está en el Museo de Orsay. También alguna vez tuve oportunidad de verlo de cerca. En ve uno las pinceladas y dices, qué bárbaro, pero cómo, ¿cómo le hizo? Me acuerdo de una pincelada que me llamó mucho la atención. que doy cuenta que, pues, si pones el pincel, como que queda todo el trazo del pincel. Ajá. Bueno, pues nada más se veía la parte de arriba y de abajo del pincel o del centro, no. No sé si llevaba un pincel especial o un efecto de muñec, No sé cómo le hizo. Pero esa pincelada es este. Me, me llamó mucho la atención. Ya nos pusieron el siguiente cuadro. Sí. Ese es. Se, se llaman enufares, así en español. Este. También le dicen lirios acuáticos y él, él, ¿cómo se llama? Él es el creador de estos lirios acuáticos. ¿Cómo decirlo? Él soñaba con tener un estanque con lirios acuáticos y ya que tuvo una, una posición solvente, él a los. 50 años como por 1900 ay si nació en el 40 por 1990 una cosa así Ajá. 1890 sí perdón. dije 1890 no, ojalá no <laughs> ya era muy famoso <laughs> este ya había comprado la casa en la que vivía y compró un terreno enfrente pasaba estaba el, la carretera y del otro lado compró el terreno y mandó a hacer el estanque, excavaron, lo llenaron de agua como si fuera una alberca y sembró los lirios acuáticos, quedan, cambian constantemente. Cambian, por ejemplo, ya las flores no sé cuánto tiempo duren, pero si duran una semana. Si las ves en la mañana es una luz, unos colores. Los ves a mediodía es una luz, otros colores. Los ves en la noche es otra luz, bueno, en el atardecer, otra luz, otros colores. Y además, si los ves de frente, de lado, va cambiando. O sea, es un, un festín de, de colores, de, 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 ¿cómo decirlo?, de cuadros, de, de, de modelos. Okay. Para poder pintar. Y él empezó a pintar muchísimo en este estanque, hizo muchísimos lirios acuáticos, hizo cosas preciosísimas. Entonces, siempre, casi siempre que vemos lirios acuáticos, definitivamente son de Monet. Creo que ya nos, nos habías platicado eso cuando hablamos de los impresionistas, sí, sí, porque sí. es una característica en una cierta etapa de, de su vida, sí. que ya se, bueno, se dedica de lleno pero lo que más pinta son estos lirios y es como eh, como la idea y ya después otros eh, digamos lo van lo van este imitando se podría decir de hecho yo yo lo imito pero hacer algo como él o sea dicen Ay, se lo está fusilando o sea crear mi propia versión de lo de él no es fácil. No, no, definitivamente hay que tener un, una paciencia y un ojo, ya decías, una sensibilidad. Me encantó lo que dijiste, una sensibilidad de los ojos, pero sobre todo del corazón. Sí. Porque hay que sentir los colores, hay que oler los colores y entonces interpretar a nuestra manera cómo es que se ven. Sí, sí, sí. sí. <laughs> bueno pero antes de que continúes creo que también ya están sintiendo muchas cosas en el chat y, y a ver qué nos cuentan allá de todo esto Perfecto. que estamos platicando sí alma ya están aquí conectados los eh, amigos del chat Angie en la 78 eh, en la 107 Ricardo en la 39 Lorena la 92 y la 96 en eh, la escuela no están mandando muchos saludos eh, y la escuela 92 eh, hace un comentario dice la sombra de la esposa muy simétrica de acuerdo con la luz que genera un ángulo específico ok es que ¿Qué? sí ya es que nos estamos también sensibilizando con todo lo que nos enseñas porque ya nosotros detectamos al, al principio siempre nos cuentas cómo estaba el mundo. Entonces nosotros ya ahí más o menos vamos diciendo, ah, lo que estaba pasando era así, así. Y además ahora ya sabemos varias de las características que debemos empezar a ver en las pinturas. De algo nos ha servido, ¿no? ¿Crees que no ponemos atención? Ay, pues eso me da mucho gusto. <laughs> eso me da realmente muchísimo gusto. Bien, entonces continuamos. Seguimos con las nenúfares. Por ejemplo, en este cuadro... Son realmente unas manchas, pero de, de, de maestro, las flores. Y todo lo verde que está alrededor de las flores, no es que el agua esté verde, sino es el aquí, aquí sí se refleja los árboles que están alrededor. Entonces captura el reflejo de los árboles en el ah, agua, no, o sea, no es como pastito, digamos, no. es el reflejo que tiene en la parte de arriba, A lo, sí, de arriba y de los lados. Haz de cuenta que este hay muchos árboles alrededor del lago y se reflejan en el agua, que es otra cosa maravillosa de Francia, no sé por su posición geográfica, por el color de la tierra, por el color del aire, por todo, los ríos y cualquier cosa en Francia es este. refleja mucho. Uh -huh. Y eso lo ocuparon mucho los impresionistas, los reflejos. Por ejemplo, hacen un cuadro y ahí sí se ve reflejado el, el puente y el bote y todo se ve reflejado en okay. el agua. A diferencia de los, de los del río Inglés. O por ejemplo aquí en México, cuando está uno en Xochimilco cuesta. Mucho trabajo ver reflejado algo en el agua. Nada. <laughs> sí, casi, pero, casi nada. Sí, pero incluso en, por ejemplo, en Veracruz, en los ríos que hay por ahí, son muy cafés, cuesta trabajo ver algo reflejado ahí. Entonces es también algo de, geográfico que, que les okay. ayuda. Y pues este hombre. Ay, tenemos <laughs> Es que ya, eh, aquí no, nos estamos distrayendo un poquito, pero ya llegaron los chicos eh, de la escuela al siguiente programa. Pero no se preocupen, ya este, estamos en ello. Entonces, okay. eh, bueno, vamos a seguir hablando de pintura. De, de las nenúfares, este. Y él captó, tengo colores al amanecer, al atardecer y todo. Y uno de los digamos legados que nos dejó hizo unos murales serían tamaño mural pero son unos cuadros grandísimos sobre el lienzo y son una cosa maravillosa que es, los colocaron en la Orangerie que está en las Tullerías en París okay. y este y ahí puso a de cuenta esta misma escena pero con amarillos entonces me imagino que era el atardecer o con azules es lo que más se ve, ha de haber sido ya más noche o más temprano, pero aparte, cuando uno ve estos cuadros, en una, ya sea en un libro o aquí en una imagen, se ven muchas cosas, pero no se alcanza a ver las capas de la pintura, o sea, él usaba mucha pintura, entonces se ve la... La textura de, de, de las capas y capas de, de pintura que utilizaba. Ahí se alcanza a ver su temperamento, cómo trabajaba de rápido. Es, es muy padre esto. No, pues sí. La verdad es que sí, sí vemos ahí un poquito de, de lo que nos, nos quería decir Monet. Vamos a ver qué nos quieren decir en el chat de nuevo antes de continuar. Sí, ya están aquí participando nuestros amigos de la técnica número 56. Y dice... Qué importante es la pintura. Muchas felicidades al maestro Berumen. También dice, eh, qué importante es el manejo de los colores, porque sí pensé que era pasto. Verdad que sí, yo también, de verdad. Cuando tú dijiste el reflejo de los árboles, dije, ay, no, pues yo no veo árboles, ya que dijiste... Puede parecer que está en el agua, pero en realidad es el reflejo. Dije, claro, sí, es evidente que no está como como paradito, como pasto. No sino está que flotando. Es, exacto, sí, no, es es impresionante de verdad lograr eso con los colores. Sí. sí no, sí, los, sí. los nenúfares eh, son un ejemplo claro de la maestría que tenía eh, este pintor Monet, porque nos sorprende. Sí, sí, sí. Bien, sí. vamos con, con la siguiente entonces para que se sorprendan todavía más. Sí, 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 sí. Este se llama El Puente Japonés. Este lo tienen en la National Gallery en Londres. Y lo puse porque cuando arregló su jardín, Monet y su estanque y todo, le puso un puente japonés. Está precioso el puente. Pero este lo hizo ya en 1919. Aquí dice 1919-1924, o sea, le tomó tiempo uh -huh. completarlo. Esto hay que hay que decirles a, lo, a los compañeros que apenas nos están eh, siguiendo, a lo mejor es su segundo, su tercer programa. Hay que decir que en las pinturas a veces dicen de 1900 tal, a... Mi, bueno, en una cantidad de años, no porque no sepan cuándo fue y estén ahí como adivinándole, ¿no? Es porque es este el tiempo que les tardó. En terminar la obra. O sea, no crean que es así como de que, ay, pues ahí por el tal año, ¿no? Más o menos cerca. El... Más o menos por ese año lo pintó. Sino que estamos hablando del lapso de tiempo que tardó el artista en lograr esta obra. Sí, porque me imagino que él tenía muchas obras al mismo tiempo. Y eso es comprensible porque pone colores sobre colores. Entonces, si pinta sobre pintura fresca, se empieza. Se empastas de cuenta. Si tienes un azul y le pones amarillo encima y está fresco todavía el azul, el amarillo toma parte del azul y se te vuelve verde. Entonces ya no ves el amarillo que, que pusiste encima. Okay. Entonces tiene que estar perfectamente seco el azul para que le puedas poner el amarillo y se vea amarillo, no tome tonalidades verdes. Ok, los chicos tienen que poner mucha atención. A esto, porque sí nos ha pasado. Nos dejan un trabajo y entonces le ponemos azul y luego el color que sigue es amarillo y entonces decimos, ¡ay qué raro! Como que ya no se ve amarillo. Exactamente. Entonces es un principio básico, ¿no? Sí. De, el... de, de, de la pintura. Entonces tienes que dejar descansar el cuadro para que seque, pero pues mínimo que te quedes ahí sentado. Y ahí viéndolo. Tomando <laughs> No, y aparte, estos hombres que era como un remolino. Entonces tenía, seguro tenía más lienzos y seguía con lo otro. Entonces pues te apasiona otro y ya te olvidaste del oh. que tenías y así va y viene, ¿no? Muy bien. Pero lo interesante de este, Monet murió en 1926. Ya estaba mal de los ojos, lo tuvieron que operar de las cataratas, que en esos tiempos era una operación de... Muy delicada. Sí, 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 sí. Y este... Y lo que hizo aquí es ya como como que ya estaba libre absolutamente de todo, ya era una exquisitez, era como para él mismo ya representar lo que él sentía, lo que él veía, pero siento que ya no era para agradarle a nadie, sino ya era algo ya muy interno, ya, ya, ya estaba más allá del bien y del mal okay. el hombre. Y... Y, y hago mucho hincapié en esto porque representó lo que él veía o sentía de ese puente. Digamos que está el puente de una orilla a otra orilla y pasa el lago, bueno, su estanque por abajo. Y la parte de atrás son árboles. Y a los lados también hay árboles que todo se refleja en, en el lago. En el lago. Entonces aquí realmente la parte de abajo, la parte de arriba son casi los mismos colores porque son, son los reflejos, pero fue ya una pincelada muy muy libre y si no te dicen que es un puente, ya piensas que es una pintura abstracta. Sí. En realidad como que la primera impresión es así de pues es una mancha negra sobre un fondo verde. Sí, ya ya, ya era... Más no, pero, pero ya cuando te dicen que es un puente, sí ves el puente. Exactamente. Pero ya, ya era libre. Entonces, esto, esta libertad que él sintió al final de, de su vida es donde ahora los pintores empezamos desde que, que, que tomamos los pinceles. Ya, ya no tenemos que pasar por todo lo que él vivió para ya de una vez representar lo que sentimos, lo que vemos, lo que queremos poner, lo que uh -huh, imaginamos. Uh -huh. y, y por eso ahora la, la pintura es más compleja, más difícil de entender, que, que la gente va y dice, ay, pues vi ese cuadro, pero no me dice nada. Siempre te dice algo, o sea, si buscas las pinceladas, buscas los colores, le buscas algo al cuadro, ya... He, el, 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 el hecho de estarle buscando algo al cuadro, ya te conectaste con tu alma y ya cumplió el arte su finalidad, que es llevarte a lo sublime. No, pues nos quedamos con esto. Hay que empezar a ver, a apreciar y buscar siempre, como en las demás artes, qué nos dice, qué nos deja al alma, ¿no? Claro que sí. Y bueno, pues lamentablemente... Ya se nos acabó el tiempo. Estábamos sí. disfrutando muchísimo de esto, que como decías, podemos hablar de Monet por horas y horas. Ah, claro. Y no terminaríamos porque fue un parteaguas en, en el momento que vivió. A nivel artístico fue algo que cambió sí. cómo concebíamos el arte, cómo, cómo era eh, toda la circunstancia social que reflejaban las pinturas. claro que Pero bueno. Tenemos que, que dejarlo aquí para que se queden así con la incógnita y no se pierdan el próximo programa, porque seguramente tú siempre nos tienes preparadas cosas espectaculares que disfrutamos muchísimo. Me da mucho gusto y lo hago también con mucho gusto. Y, y ojalá que de verdad vayan tomando sus notitas y, y empiecen a aprender y que ya después nos veas ahí por los museos diciendo, no, lo que pasa es que esto es de una corriente así, cuál es el fundador, porque esa es la idea, que vayamos como aprendiendo poquito a poco. Y aunque sea arte abstracto, que diga, pues aquí veo que está esta línea y que aquí las pinceladas eran muy fuertes y aquí fue muy aguadito o los colores son muy oscuros o es muy brillante. Ya con eso que te diga alguien de un cuadro es que ya lo vio. Ok, muy bien. Bueno, pues nos despedimos. Por ahora, no se muevan porque ya están listos los chicos eh, de nuestros alumnos para entrar y presentarnos algo muy padre. Así que ya saben que nosotros trabajamos y trabajamos. Qué Ahorita bueno. te agradezco muchísimo habernos acompañado. Para que eh, nos des estas clases, que, que ya, ya ves que sí estamos aprendiendo algo. Me da mucho gusto. <laughs> bueno, pues yo me despido, soy Alma Rangel. Esto fue un viaje a través de la pintura. Y no se muevan, aquí de GSTV porque de Gestebe te ve aprendiendo. Lo primero que ven en ti es esto: tu rebeldía, tu música, tu seguridad, tu moda, tus gustos, tu look. Y lo que también deberían de ver es lo que hay detrás de esa imagen. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.